Uno de los ejes más importantes de nuestra gestión es la educación pública. Por eso siempre nos ocupamos que los alumnos y docentes tengan el nivel de infraestructura que se merecen. Estamos construyendo el nuevo Centro de Atención Temprana, un edificio que la comunidad educativa esperó por más de 30 años. Reactivamos el Centro de Formación Docente número 25. Estamos construyendo la obra del Jardín de Infantes 910. Avanzamos con el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria número 4 de Juana Pradera. Pronto inauguraremos la Secretaría de Asuntos Docentes. Vamos a buen ritmo con la obra del primer Centro de Desarrollo Infantil que funcionará en Carmen de Patagones. Además, seguimos realizando mejoras en distintos establecimientos educativos de las diferentes localidades y zonas rurales. Seguimos invirtiendo en educación pública porque la educación es nuestro presente y futuro.